¿Qué tal, amigos? Fernando, Jorge, con ustedes, con este material que llegamos desde Ideas TV, acá en José Pedro Varela, departamento de La Valleja, bien en el norte de La Valleja, pegadito al departamento de 33. Estamos trabajando para ustedes a diario, 24 horas, si es así. A pesar de que Fernando es un estudiante, pero se hace su tiempito para colaborar con esto de las imágenes, que en el futuro no hay solución, es así. Tenemos mucho material hoy, hemos ido recopilando material surgido en la semana y también material que teníamos de otros tiempos que también les va a interesar. ¿Mucho material, Fernando? Demasiado, sí, mucho. Kerelí, como siempre, de buena calidad. Muy bien, muchísima calidad tenemos. Debajo van a ver la forma de comunicarse, como siempre lo hacemos, para que de alguna forma contacten con nosotros, encuentren el canal, la página de Facebook también, que es Ideas Radio y TV, ahí también se pueden comunicar, dejan un mensaje. De alguna forma comunicar, y está el WhatsApp también de del medio que está debajo. Nada más, Fernando, le mostramos lo que tenemos hoy. Vamos rapidito a aprovechar este tiempo que tenemos. Amigos de Infoideas TV, aquí estamos con otro programa más para ustedes de esto de las historias de vida de... Bueno, en este caso venimos a una zona rural a visitar a un amigo por acá que está en su trabajo y bueno, él no podía desplazarse y acá vinimos a acompañarlo y a que nos contara un poco de su profesión. Así que este material, un programa muy especial de hoy, estamos con un amigo, vamos a decir así, alambrador. Ahora en el correo de la nota lo van a ir conociendo. La vemos, a ver qué pasó. Amigos de Ideas TV, nos hicimos unos kilómetros en el interior de La Valleja. Arrancamos en Varela, estamos a unos kilómetros al sur de La Valleja, en una zona rural, acá en pleno campo. Vinimos a visitar a un amigo que hemos... Un amigo que conocimos a través... Qué interesante, ¿no? A Mario lo conocimos a través de internet. Y con la tecnología vinimos a buscarlo a su lugar de trabajo. Muchas gracias, Mario, por recibirnos. Muy venido. Estamos acá donde está trabajando, justito, que por las dudas, que no nos ponga a trabajar. Me decía que entonces siempre la actividad fue en tareas de campo, ¿verdad, Mario? Siempre en tareas de campo, sí. ¿Cómo con su padre, con su familia? Sí, con mis padres. Empecé trabajando con papá y después papá me mandó a trabajar con otras personas que eran amigos de él y así, abajo la confianza de ellos. Y así, educándonos siempre a tener el respeto máximo que se puede tener, ¿no? En el campo, Mario, se aprende con los mayores y la enseñanza es lo que se puede asimilar, o sea, lo que se puede aprender, no hay como maestro. Te llevan y te dicen, bueno, hoy me va a ayudar en este caso, que ahora vamos a ir a la profesión de alambrador, y hay que arrancar. De chico nomás, 12, 13 años, me imagino. Seguro, de muy gris, trabajando siempre en trabajo bruto, siempre. Y bueno, como usted me decía, como un maestro, digo, ya diciendo como un maestro, yo siempre me acuerdo de los viejos maestros míos, digo, de muy niño. Que yo a los maestros tengo como, o sea, macho, hombre o mujer, como sea, Tranco largo, balanceado. El cuerpo echado para adelante. Bajo un verano quemante o sobre la cruda helada. La California colgada, sujetada a un cinturón. Al hombro, pala y pisón va recorriendo distancias. Por los campos de una estancia. Mi amigo. El alambrador. Lomadas, montes, lagunas, lo vieron de madrugada sobre la abierta picada distribuyendo madera. Y así la jornada entera después sigue con los rollos. A 12 pasos el hoyo, tramo de 5 varillas, soportando en las costillas el cansancio pavoroso.
el estanciero orgulloso del corral y los alambres, y mi amigo un sueldo de hambre por ese duro jornal. De chico aprendió a alambrar, a cumplir con el patrón. A veces duerme en galpón, a veces a campo raso, pero no baja los brazos mi amigo el alambrador. La máquina de tirar, la tenaza y el pisón, ahí cerquita del fogón, acomoda con cuidado y acaricia el encordado, recordando su querencia, su familia que en la ausencia hace más grande su amor, y canta viejas canciones mi amigo el alambrador. No lo acobardan los fríos ni los soles del verano, tiene callosas las manos, le duelen mucho los pies. Tal vez venga alguna vez quien valore su labor, y mientras tanto al dolor él tuvo que acostumbrarse, mi amigo el alambrador. Estamos mostrando todas las herramientas de Mario. Ahí lo que tiene que ir, ahí está en un puesto que él le llama, o sea, es un punto especial del alambrado donde deja toda la herramienta, se concentra en ese espacio, y después cuando tiene que avanzar tiene que volver a llevarse todo eso hacia otro punto, llevar toda la herramienta, y se trasladando a medida que van pasando las horas, los días, a otro lugar. Todo eso tiene que llevarlo a medida que va cambiando de puesto, como le llama, que sean los lugares donde elige para tener toda la herramienta, ¿no? Y después hacer algunos kilómetros y volver. Ese es el material que va dejando en desuso, que me explicaba que tiene que dejarlo para, bueno, los dueños a veces lo piden, ¿no? Se lo tiene que entregar, ¿vieron? Bien prolijito, bien el rollo bien hechito, para cumplir con los patrones, ¿no? Que en realidad son los que los dueños del alambrado. Bueno, ahí tienen, ¿ves? Él está allá, allá al fondo se ve trabajando en... Lo dejamos por allá mientras salimos a hacer toma de acá del campamento. Ahora vamos a mostrar las herramientas. A ver, Mario, ¿qué es lo que qué estamos mirando acá? A ver, todas esas herramientas se usan para este trabajo, ¿no? Sí, todo. Este, el pico, la barra, tengo ahí, el pisón. O sea, un sacatierra, la pala ancha, el taladro de mano. O sea que con esta hermosa barra que hay acá, cuando hay piedra, Mario, ¿cuánto pesa esa barra? Ya lleva la tarea muerto y la maceta para montar. ¿Cuánto pesa esa barra, Mario? Bueno, yo la verdad es que no sé cuánto pesa. Pero hay que levantarla todos los días, ¿no? No la saques, simplemente más o menos un recuerdo de tener. O sea que eso es lo que se usa cuando normalmente hay piedra. Sí. Hay que darle con eso y sacando de trocitos, sí, y limpiando y... Sí. Usted sabe que la piedra, usted le da golpe, me enseñó un hombre viejo alambrador, sí, en el mismo lugar, y la piedra caliente revienta. ¿Hay que darle un buen rato ahí? No, pues sea, dale, con el peso que ya tiene, le da a 3 o 4 golpes, te queda con ganas, ¿no? Ajá, y ahí va a ser, pero claro, lleva hora. ¿Ir hasta 80 centímetros o no ahora? Ah, sí, se cuenta que el pozo que el Guti mostraba, que era un principal, que sí, allá en el... ¿A qué me llevó la mañana para poder abrir? Impresionante. La mañana... Bueno, y esa otra herramienta, por curiosidad, esta, ¿qué función hace esta, esa? Esta saca tierra del pozo. Ah, eso ya es más bien... Eso yo podría hacer este trabajo, porque es parado... No hay que hacer mucho trabajo parado. Con eso saca la tierra del pozo, claro. Seguro. Ahí está. Bueno, sí. Y está después la pala común que todos conocen. Y este es el taladro eléctrico. No, ese es taladro mano. Por eso digo, ese es el taladro. Acá no hay taladro eléctrico, acá es todo a mano. Así que usted tiene que venir con todas esas herramientas. Tengo dos equipos, porque en casa tengo otra máquina de alambrar. Ahí está. Kilómetros cada vez que se va trasladando, se hay que llevarse todo eso. Traigo en la moto.
por delante, porque digo, todo sacrificio. No tengo vergüenza de decir, porque digo... Claro, trabaja. Bueno, eso serían las herramientas. Y ahora vemos un invento por acá que lo estamos mirando desde hoy, porque somos curiosos. ¿De qué se trata eso, Mario? Este es un soltador, ¿no? Ahí sale con el hilo y se va viendo con el hilo para... ¿no? Ah, o sea que ahí con eso no se desarma el rollo. No, se puede escapar una vuelta, ¿no? Pero da vuelta para atrás y lo acomoda y sigue nomás. Y siempre está guardado ahí adentro, claro. Sí. Claro, cuando es muchos metros es complicado. ¿Cuánto trae un rollo eso de largo? Trae... ¿Un kilómetro y algo será? ¿Dos kilómetros? Aquí dice... mil y pico metros, uno trae 1000, otro 1200. Sí, un kilómetro y algo. Bueno, sí. O sea que eso hay que extenderlo lugar por lugar y todo prolijito, ¿no? Seguro. Bueno, sí. Y se usa, hay un alambre que es más grueso, que es el de la... Este es el 1715. Ese es más usado en la parte del alambrado. Este es el marco, el que va al latillo. Ah, todo tiene una medida. Y el otro este, que no lo tengo aquí. O sea que este del centro aquí, este es 16-14, este es 16-14 y este es 17-15. Es el que estamos mirando recién. Este es el que estamos mirando. O sea que, y esto acá Mario, esto todavía, ahí eso está sin terminar todavía. Sí, eso está sin terminar. Simplemente... Está con el sobeo nomás que para que no escape ahí. Es una presentación. Sí, para que no escape. Ya cuando lo finalizo, le hago el torno aquí con la llave, todo queda pronto ya. Ahí queda con esa terminación que nosotros vemos, lo que no sabemos cómo queda tan prolijito, ¿no? Porque queda perfecto, un rulito ahí, eso es lo que hacen ustedes. Sí, sí. Con esa, a ver qué herramienta usa para eso. Es una llave. Es una llave. Ah, ya que está ya, aquella. Aquí tengo la llave. Ah, esa es la herramienta que usa. Estas son hechas por mí. Ah, ¿también le gusta eso? Cuando está muy frío, que viene el invierno, en tiempo de invierno, son hechas por mí, por eso que yo te mostraba otra vez también. Ah, las hace, le gusta hacer el trabajo en la casa. Este es un obsequio que yo le voy a hacer a usted. Para que yo... voy a guardar porque... Bueno, pero digo... ¿Vieron no? Televidente, Mario me quiere obligar a trabajar. Obsequiarle. Bueno, muy bien, Mario, bueno, buenísimo. Entonces ahora vamos a guardar y vamos a hacer las imágenes en el momento. Bueno... Pusimos el alambre, pusimos eso y después tenemos el pique, que el pique lo hace con, que usted le llama el pique, esa madera se hace con el torno mecánico aquel, todos los agujeros. Sí. ¿Lo hace en su casa, lo hace acá? No, cuando hago alambrado nuevo, que tengo que hacer todo nuevo, ya hago en estancia. Está todo pronto ya. Ya llevo taladro, motosierra, todo a la estancia y ya pronto a la mesa y agujereo todo con taladro eléctrico. Ordena todo ordenadito, después viene y trae el transporte. Me trae todo. Y lo deja por lugares diferentes para estar más cerca. Me va dejando tendido todo aquí. Claro, para avanzar más tiempo, ¿no? Si agujereo eso en el medio del campo es complicado. No, eso traigo el pique así y lo saco aquí porque vio en la medida de la línea. Claro, seguro. Y para allá tengo todo tendido. Estamos mirando ahí, vamos a tomar otra imagen. Bueno, ahí, no sé si quería mirar allí donde puse los muertos, no sé. Ahora que estamos acá, quiero que me muestre esta máquina que hay acá, porque usted me dice que es una máquina, yo veo un trozo de metal con un sistema ahí y una cadena. Eso lo que ustedes usan para estirar el hilo. Seguro, esta es la máquina de alambrar. Esta es la máquina de alambrar. Ya de por sí la cadena es bastante fuerte, o sea que eso hace una fuerza terrible, ¿no? Ah, sí. Ahí está el detalle, eso es una prensa. Seguro. Ahí para mostrar nomás. Tira para allá. Ahí te hace una fuerza linda, ¿no? Esto es lo que tiene una bruta palanca, ¿vio? Tiene todo un mecanismo. Impresionante eso, y claro, lógico, ese mecanismo usted lo va manejando. ¿Esa la hizo Mario también o no? Esta la hice toda yo, nomás que la llevé al taller a que me pusieran los ganchos, las cadenas, y la morsa la hicieron en 33. O sea, hay parte de trabajo suyo también ahí, le gusta hacer. Claro, capaz que lo hace porque sabe hasta dónde le va a durar, hasta dónde le va a usar, ¿verdad? Conoce cómo usarla, ¿no? Claro, eso es importante, ¿no? Seguro. Sí. Entonces y eso ahí después pone eso y tiene una traba, ¿cómo la deja? Después la deja trabada. ¿A qué? Le pone esa traba para que no vuelva mientras usted ata allá adelante, ¿no? No, lo que queda enganchada la cadena.
queda cinchando la máquina y yo desato el nudo y la máquina tranquilamente hace todo el trabajo, seguro. Está firme siempre. Está firme siempre. Porque no larga porque está la cadena aguantando del pal. Claro, sí. Y este es un principal. Un principal ya que está pronto ahí ya. O sea que ahí tuvo que hacer un metro hacia abajo y ponerlo ahí. Sí. El principal tiene que quedar bien puesto porque es una cosa que... Lo que resiste todo. Sí. Y, como el... Claro, y cuando quiere sacar otro hilo para este lado, es donde me va a mostrar ahora que le pone las riendas esa, ¿verdad? Seguro. Bueno, vamos a mirar a ver cómo se hacen las riendas. Vamos hasta allí a ver. Ahora me está mostrando ahí, ¿qué es ese pozo ahí que hizo profundo en la tierra? Esto aquí, este es un muerto para el alambrado. ¿Qué tiene ahí, una madera? Lleva un poste aquí. ¿Completo de eso que vimos como, ahí? Como puse allí, ¿vio? Sí. Como puse allí. Va puesto ahí. Va puesto aquí. Aquí ve ahora. Muy profundo, ¿no? Porque lo que vemos ahí, la línea, es muy profunda, ¿no? Así como cincha este aquí, para cinchar ese para acá, para esta otra. O sea que esa rienda que vemos ahí, va a estar allá, está soportada en aquel poste que está allá abajo, en la tierra, ¿verdad? A los tres pasos. Tres pasos, sí. Esa es la distancia. Ahí está. Y de ahí tira y claro, cuando tira con la máquina aquella, justamente resiste todo. Ahí está. Eso es un ¿de qué madera es eso? Es dura, ¿no? Eucalipto, pero... Y el otro sí es duro. Aquí veo que ha estado el palo entrándole en la cáscara el palo. Ahí es durísimo, sí. Dura años eso, ¿no? Sí, un palo de madera dura. ¿Y este es alguna madera más dura, no? Esto es madera dura, esto es coronilla, pienso. Ah, ¿no? Ese tiene para estar una vida ahí. Vio que ahí hay otro que saqué de ahí. Ese tiene para estar una vida porque ya tiene una historia ahí. Sí, bueno, sí. Y esto es lo que yo le preguntaba, que uno veía tanta prolijidad. ¿Qué trabajo envolver ese alambre, no? Sí, vio. Hay que hacerlo eso, ¿no? Sí. Ahí esa, tenemos las dos. Tenemos esa liebra. Esa liebra, sí. ¿Vio? Digo, y tenemos ponerle la otra. Ponerle 6, ponerle 7, le dura lo mismo el alambre. Ese es viejo. Y acá, para que la gente vea, Mario, como está reparando, ahí tiene uno nuevito. Ese está recién hecho. Ese hace unos días le rompió todos los dedos, porque eso es terrible, manejar eso, ¿no? Ah, sí, porque digo... Este también es de 6. No, este de 4. De 4. Igual hay que tornillar todo eso. ¡Pum! Terrible, ¿no? El muerto está allá. Sí, ahí está la misma madera de allá puesta debajo. Pero muy... Así que esto es lo que resiste lo que tire con la máquina a tantos kilómetros a la distancia. Es sobrante de los pedazos de alambre. Ese es el material que lleva, bastante grueso, sí. Bueno, así que entonces ya vamos conociendo todo. Bueno, ahí está el pozo. ¿Ustedes lo ven? Ahí está el pozo allá abajo. Saco ese y después meto el otro. Hace el cambio, claro. Ese ya no va, ese se cambia. Va a quedar este, que es el nuevo. Sí, pongo otro nuevo que aquel que está allí. Claro, es el que va a quedar después. Buenísimo, bueno, muy bien. Ahora nos vinimos a otra parte, caminamos unos 2 kilómetros más o menos. Y estamos con Mario que nos va a mostrar cómo es el trabajo de atillado. Como ustedes ven ahí, hay trocitos de alambre que ella los tiene previsto. Pero también vemos una curiosidad, vemos que Mario es bastante inteligente. ¿Qué es eso que tiene puesto en el piso con una marca, Mario? Es una cuerda que uso con un hilabón de cadena. En cada hilabón va un pique. No tiene que medir nada. No tengo que medir, porque si miro a paso... Se cansa y mide menos. Un pedazo más. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora ahí? Ahí vamos a tirar. Estoy atillando para que vaya quedando el... Ahí está, vamos a ver cómo es el trabajo para que quede lo que yo decía hoy, que queda tan prolijito eso, tan bien hecho, que uno dice, ¿cómo lo hizo? Ahí como decían los viejos de antes, hay gente que le hace el molde con la llave. Ahí está. Los viejos a mí me enseñaban, decían, golpeé la llave. Aprieta eso, Mario. Seguro, digo. Ahí está el trabajo, la llave. Deje la llave puesta un poquito para que la gente vea cómo funciona. Ahí está. Claro, lo envuelve y ya a su vez lo estira. Bien. Queda perfecto. Ahí porque después al cinchar del principio. Corre por dentro. Seguro. Y corta después. Y ahí endereza el pique. Y abajo ya está cinchaba el mango, el marco, ¿no? Claro. Tantero al marco. Esto está firme. O sea que ahí ahora corre el hilo por dentro y después viene y le corta lo que sobra. No. Va todo envuelto. Hago lo mismo que hago aquí abajo ahora. Ahí está. Estamos atillando. Ahí estamos atillando. Espectacular. Claro, yo cuando tenga esa herramienta que me regaló Mario, me voy a dedicar a alambrar ahora.
Tengo toda la herramienta y voy a ser el uno haciendo ese rulito. Ahí está, queda bien perfecto. Y ahora, eso es lo que quería filmar yo. Exactamente, ahí está quedando perfecto, perfecto el rulo. ¿Cómo se llama eso ahí, atillo? Atilladora. Atilladora. Perfecto. Tiene hasta una medida exacta que lo que están cortados cada trocito de alambre. Aquí le queda igual que ahí abajo. Sí, cuando lo termine, claro, seguro, claro, sí. Y ya perfecto, lógico, lógicamente, sí, sí. Y bueno, y eso y durante... Esto lo uso para sacar los palos con de hormigón, eso. Lo uso así, lo meto para abajo ahí al... Y hace palanca. Palanca y cincho. Si no, sí, me porque, claro, sí. Aparte. O sea que esto, si son 20 kilómetros, hay que hacerlo los 20 kilómetros uno por uno, Mario, ¿sí? Sí. Uno por uno ir atando, pique por pique, ese trabajo. En sí, la verdad que con razón es un trabajo muy sacrificado, muy duro. Como decíamos recién en el comienzo de la nota, no mucha gente quiere dedicarse a esto. Es un trabajo muy sacrificado, de campo, duro. Para las manos es terrible, ¿no? Quizás sí, con la experiencia no se lastima mucho, pero no, una... No, las manos con la experiencia, se adaptan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la experiencia, una persona no tiene conocimiento, al otro día ya tiene las manos destrozadas, lógico, porque no. Le calzo la pierna aquí, entonces no se me dispara el pique, ¿vio? Y va apretando, hace la primer movida. Lo principal, yo pienso, digo, no por nada, digo, pero lo principal del trabajo es que, por lo menos, que quede prolijo y... Claro, terminado. No es cuestión de decir, hago tanto por día y que el palo quede puesto una cuarta de hondura. Bueno, estamos hablando que me dijo que hace años que lo hace, o sea que eso ya de por sí demuestra que el trabajo es bueno, porque si sigue haciendo lo mismo, si durante años, ya ahí esa es la mejor prueba que tiene, ¿no? Que todos los dueños de establecimientos ya saben dónde está Mario, ¿no? Para hacer el trabajo perfectamente. Pero bueno, la verdad que sí. Bueno, vamos a hacer una toma así para que se vea los kilómetros que tiene que hacer de atillado hacia arriba ya. Impresionante. Bueno, muy bien. Me pierdo para el otro lado, la cuchilla alta. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué les pareció las imágenes que tenemos desde la cámara de Fernando, de esta entrevista, esta nota, esta historia de vida con Mario Denis, un vecino de la zona de Aramendía? Tuvimos mucha charla con él y, bueno, como vieron, es un trabajo duro, un trabajo difícil. Él lo dijo, no es para todos, tiene sus pormenores, pero queríamos contar estas historias que a veces... Los que vivimos en la ciudad no conocemos de qué realmente, en este caso, no sabíamos cómo era construir un alambrado, cómo era reparar un alambrado, qué se hacía, qué no se hacía. Así que otra historia más de Ideas TV para ustedes que quedan en el recuerdo. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. InfoIdeas TV continúa registrando todo lo que pasa y difundiéndolo al mundo. Un trabajo serio y profesional que llega a todos los rincones de Varela y la zona para mostrar, en imágenes de alta definición, todos los eventos y actividades. InfoIdeas TV, ahora con más canales de difusión. Los viernes a la hora 20 en Plaza Canal de 33 y los sábados a la hora 9 en Vivo Cable Color de la ciudad de Minas. Ideas TV, seguimos contando la historia de José Pedro Varela en estos 100 años que estamos justamente ahora, 2018, festejando. Y no podíamos dejar de pasar esas personas que han, bueno, que son parte de la vida diaria, que a veces los vemos por la calle, no sabemos quiénes son, pero son parte de la vida. Estamos con Severa Díaz, muchas gracias por recibirnos, muy amable como siempre. Y
Y bienvenida a esto de contar la historia de Varela. ¿Contar la historia de Varela o contar mi historia? No, contar su historia que está insertada dentro de la historia. Porque la historia de Varela... hace años que está acá, ¿no? Sí, hace 40 y algo. ¿Vio? Ya está parte de la historia. ¿De dónde vino? ¿De qué zona? ¿Es de acá? ¿Vino de alguna zona cercana? Soy de la novena de La Valleja, de Sarandí de Gutiérrez. Qué lindo. Nací en Sarandí de Gutiérrez y me crié en Gutiérrez. Y viví en Gutiérrez hasta los 30 años. Vine con 30 años por Varela. Usted siempre la vemos muy inquieta, siempre muy inquieta. Sabemos que tiene una manualidad que no todos la tenemos. Eso lo sabemos, pero quiero que me cuente cómo era más o menos cuando usted vino, cómo era la vida acá cuando usted vino a Varela. ¿Era más chico, más pequeño? Ah, era más chico, sí, era más chico. Sí. Pero ya había festejado los 50 años Varela cuando yo vine a Varela. Ah, usted vino para los, cuando ya habían festejado los 50. Yo estaba en campaña. O sea que usted justamente está viviendo la historia después. Después de los 50 años. ¿Qué hay? ¿Mucha diferencia? Ah, sí, hay mucha diferencia. Ya ¿cómo era el día a día? Te digo que ahora tenemos mucha actividad. ¿Cómo era el día a día de un pequeño pueblo que estaba recién intentando surgir? ¿Había algunas industrias y eso? ¿Cómo era eso? Había y mucha tranquilidad, que ahora no hay. ¿Te lo notaba ya? Ah, sí, cómo no, se nota. Sí. Se notaba, eso sí. ¿Se fue insertando en todas las actividades? ¿Porque aprendió las manualidades en algún lugar? ¿Cómo las aprendió, Severa? Bueno, yo cuando vine a Varela... Y ya vine, ya tejía en campaña en una máquina. Vine tejiendo a Varela y vine tejiendo hasta mi casa. Hasta acá donde estoy ahora, vine con la máquina tejiendo. Ahí está. Y yo empecé a tejer para la tienda La Moderna de Adón Villalba. Era una gran tienda. Y de ahí estoy jubilado. Una tienda de mucha actividad. De ahí estoy jubilado. Ahí está. Yo que trabajé años para esa tienda y Mercedes, la hija de Villalba, después fue la dueña de la tienda y después me dio la firma para que yo me jubilara. O sea que esa tienda se movía toda la zona, ¿no? Era una tienda tipo campaña y ciudad. Tenía de todo, ¿no? Tenía de todo. Era general, sí, tenía de todo. Sí, yo recuerdo cuando yo llegué acá hace muchos años ya estaba instalada, ¿no? Y por eso digo, le preguntaba eso, si usted había notado el cambio que hay ahora, ¿no? Porque claro, ahora todo cambió. Sí. Ya no se hace mucha cosa, todo es importado. Sí, y de las tiendas que había en ese tiempo, creo que la única que queda es la que era de Villalba. Porque la de con Salomón, estilo, la de Salomón no está hace años, está. La había de otra, de otro turco, no, como sí, era sí. Se llamaba. Que también competían. Sí, en el grupo, claro, ¿no? Todas eran tiendas, todas eran tiendas, sí, todas eran tiendas, todas se terminaron. Ahora le hago esa pregunta, ¿cómo eran los caballeros? ¿Se vestían siempre de sobrios, de saco y eso? Ah, sí. ¿Qué pregunta, vio? Porque sí. La dama siempre ve mejor el detalle. A los cruces no se entraba de vaquero, ni sin camisa blanca y corbatita. Antes los hombres en el club iban vestidos de traje, que yo conocí uno que hasta que se murió usó el traje y la corbata, que fue Japón. O sea, era un estilo de vida. Salir a un lugar que no fuera al patio de la casa había que ponerse... O sea, para una actividad había que ponerse en pie. Sí, para un club había que vestirse de traje y zapato y corbata. Bueno, ¿y las damas? Y las damas en un tiempo usaron la pollera larga. Después se usó la mini. Usted vio ese cambio también. Observadora, ¿no? Está bueno eso. Muy observadora soy. Sí, está bueno eso, ¿no? Por eso venimos a que nos contara, porque nosotros no estuvimos... Lo que mis ojos alcancen es muy difícil que se me escape. Claro, está bueno eso, ¿no? Soy muy observadora, como estoy quieta, claro. Bueno, y Severa, y de ahí comenzó con la... Pero no se quedó con el tejido, ¿verdad? No se quedó de tejer. ¿De no, qué voy a aprender otra cosa? No, dejé el tejido completamente. Ahí está. No se quedó con eso y vamos a cambiar. Sí, cambié con... Después que estoy acá cambié, empecé con manualidad y más. Siempre algo me tironeó la manualidad, ¿vio? Pero había que trabajar en los tejidos, había que vivir. Claro. Eso que había que ayudar donde en casa y había claro, que tejer. Seguro. Y esto de las manualidades, yo creo que hace para lo que sea, bautismo, cumpleaños, casamiento, sí. Todo eso. ¿Eso lo aprendió de mirar o simplemente le van surgiendo las ideas? Es complicado eso. Iban surgiendo, más o menos lo que me pedían, pero ahora con la computadora se baja la computadora y se saca.
O sea que usted está en la informática también. Yo tengo computadora. ¿Vieron, jóvenes? ¿Vieron cuando yo les digo que hay que seguir estudiando? Ahí tienen la prueba, ¿ven? Ahí tienen la prueba. Ella baja los dibujos de la computadora. Qué bueno, ¿no? Qué importante, ¿no? Lo bajo de la computadora y eso no es nada. Yo no tengo escuela. Yo no alcancé a ir a la escuela. Todo lo aprendió de mirar y el autodidacta, ¿verdad? Y obligada porque había que aprender. Claro. Había que aprender a hacer algo. Yo no tuve escuela. Todo ha sido así. Me iba aprendiendo. Un poquito que tuve un poquito de cabeza. ¿Se siente feliz? Sí, cómo no. Totalmente. Sí, feliz. Cómo no. Yo la noto por ahí, sale y anda por todos lados y todo eso. Y esa manualidad, la gente viene acá, le pide por teléfono, le manda una foto y por las redes sociales. Bueno, que la vaya calculando. ¿Cómo hacen? Antes, los que vienen a hacer para cumpleaños y eso, vienen directamente y piden lo que quieren. Si quieren muñecas, si quieren cisnes, si quieren eso. Porque ahí como se hace en cantidad. Claro. ¿Y de qué material lo quieres? Y ahí comienza el estudio de ver cómo se hace. Ahí comienza. Usted no repite, ¿verdad? Muy difícil que repita un diseño, ¿verdad? Es muy difícil. Sí, porque me acaba de decir que es observadora, entonces estoy seguro que el final de eso no va a repetir nunca. Es muy difícil, muy difícil. Solo que sea, que se lo pida. Claro, si es para poner en una mesa de 15 años, hay que hacer los iguales. Claro. Pero cuando más son parecido. ¿Diseñar? No. Ahí la prueba está y los ve. Sí, vamos a ver todo eso, está hermoso. Todos están diferentes, todos están trabajando diferentes. Okay. No hay ninguno que trabaja igual. Bueno, y ha integrado algunos clubes por acá, lo he visto también, algún club también por ahí, tuvo un tiempo quizás y después ya no fue más, pero eso genera que tenga muchos amigos también, ¿no? Sí, ahora estoy de vuelta en el Club Renacer. Está en el Renacer, qué bueno. Me había retirado mucho, pero ahora el presidente es muy amigo, estoy de vuelta. Eso le iba a decir. Usted tiene el problema que tiene un amigo complicado. Le gusta hacer cuentos, pero no los vamos a escuchar ahora. Sí, pero es complicado, ¿no? Hay que escuchar los cuentos a veces. Sí. Pero medio había dejado también los cuentos. Ahora he empezado de vuelta, me parece, sí. Está complicado. Yo creo que se está preparando para algún momento que va a tener que hacer cuentos, nada más. Va a tener que hacer cuentos, sí. Sí, es muy cuentero en ese sentido. Bueno, quedó de venir, pero no ha venido. Ya va a llegar, ya. vamos a hacer un corte ahora, pero después a la vuelta vamos a venir con otra faceta que usted tiene también. Que soy curioso, yo soy curioso también. Sí. Yo he visto por ahí, pero ahora a la vuelta del corte vamos a ir a ver lo que usted también hace. ¿Me contaron, puede ser que le guste la música? Vamos con un adelanto. Me gusta la música. ¿Y conoce a un buen guitarrista? Conozco un buen guitarrista, sí. La verdad que sí. ¿Es bueno o es rasca las cuerdas? Bueno, yo no sé si es bueno, muy buen amigo es. ¿Después me lo va a presentar? Sí, cómo no. Bueno, yo no lo conozco, voy a conocerlo ahora, me va a decir que está por ahí, acá afuera, lo vamos a conocer. Bueno. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más historias porque venimos ahora a la parte cultural de CB. Se verá. Estamos hablando de la parte cultural. La vemos con un libretón de temas musicales ahí. ¿Qué género le gusta hacer para sentirse bien, cantar, sentirse? Bueno, soy bastante atrevida. ¿Ah, sí? Así que me meto con cualquier música. ¿Ah, sí? Desde luego que le agarre la tonada, sí. Pero muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un vals. Un vals. Muy bien. ¿Y presentamos al músico? Presentamos al músico. Para que la gente lo conozca. ¿Cómo se llama? Se llama Walter Morello. Excelente músico. Tiene una historia muy linda la música. Tiene, sí. Ahora vamos a ver. No es muy desconocido. No. Bueno, vamos a verlo entonces que nos deja. Se verá. La vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad.
bien lo sabes que estoy enferma. Y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo. No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo siento como te aprecio, de que a mi lado te he de tener. Son sueños vagos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma, y es tan penosa mi situación, que muchas veces por buscar calma, llevo mis dedos al diapasón. De tu desprecio nunca hagas gala, porque si lo haces, pobre de mí, quiéreme siempre, no seas tan malo, vamos ingrato. No seas así. Muy bien, Severa, excelente. Y nos deja otra porque no dice que no nos podemos ir Rengo, ¿verdad? Este Washington, no, ¿cómo era? Walter, no nos vamos Rengo, ¿verdad? Hacemos otra, tiene otra preparada, tiene, sí, cortita. Sí. Es la más larga la que quedó. Bueno, no importa, el tiempo es oro, pero acá no hay problema. ¿Qué querés hacer, Severa? Y habrá que hacer el otro. El otro que había dicho primero, que era porque es más largo. Es que sí. Vamos pero arriba. Nosotros no le hicimos ni una pasada. Vamos arriba. No hacemos algún papel. Ya lo vamos a hacer. Vamos arriba. Si no hacemos algún papel. Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso, preso alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer que reconferencí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión, que albergan la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso, preso alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querré con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Muy bueno. Dígame, ¿qué se siente cuando se puede llegar a cantar una canción con ese cariño que le pone? ¿Qué se siente, Severa? Bueno, es inexplicable. Primero se me sufrir a mí. ¡Disparate, lindo! Le gusta claro, sentirse feliz, ¿no? Sí, sí. Se ríe porque yo me le disparo adelante.
hacen un buen equipo y veo que han paseado, han salido por ahí también. Sí, hemos salido. Que se pasa bien, ¿no? Se siente bien. ¿Cómo hace? ¿Toma ese libro y practica? Claro, practico. No practicamos con él. Ahí está. Nada, ¿hacen un ensayo real? Sí, que hable él. Se hace. Lo que pasa es que le marca los tonos y hay que ir. Sí, ah, tienen oído. Ah, qué bueno. Lo que tiene el problema de ella es el tiempo. Tiempo musical. O sea, el oído es impresionante. Yo le digo a ella, si tuviera la capacidad para andar que tiene de cabeza, sería una genia. Agarra todo enseguida. Impresionante. Todo no tiene problema con el arte. No tiene ningún problema. El problema es tiempo, viste, que seguro, ¿qué pasa? Y con la música. Pasa con todo cantante o cantor o el que quiera cantar. Aficionado que está acostumbrado a cantar arriba del disco. Ahí, claro. No sé qué pasa. Es un manual. Porque no escucha el disco. Entonces, ¿qué pasa? Él dice lo que sabe que dice, pero no importa si va atrás o adelante. Sí. Entonces, cuando tú tenés un músico que te acompaña, ya es más difícil porque le complicás, como digo ya ella. Sí. Pero, ¿qué pasa? El tema es que yo ya me he adaptado tanto a tocar con sordos que. Viste que ya pongo la velocidad que... Sí, una cosa, pero a vos te divierte venir acá con ella. Porque mira, yo cuando vine, hoy le voy a contar a la audiencia, no me ven a mí, pero... Cuando vine dice, bueno, yo voy a hablar con Walt, dice, pero yo sé si él quería venir, dice, porque a veces yo lo aburro. Es verdad. Llevan bien. Sí. Claro, no, pasa por esto. Digo, yo como digo, ahora le estaba comentando, yo ahora pero sí, capaz que hacía como 15 días que no venía. Digo, lo que pasa que... Yo tengo medio abandonado la música, la verdad. Digo, porque tengo que todas estas giras que nos hacíamos, nos encontramos por allá, eso te entra a cansar. Le quiero contar a la gente que ustedes están viendo ahí es uno de los fundadores de Burbujas de la época del 70. O sea que cuando dicen 38 años son reales. Sí, sí, sí. Son reales. Bueno, y ahora Severa, ¿te das cuenta, Severa, que tenés a uno de los fundadores de Buruja, pero no de músico, músico exclusivo? Sí, sí. Está bueno eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, Bueno, ha sido muy linda la entrevista, Severa, porque ahora vamos a hacer un cortecito y quiero que me cuentes la otra parte, porque yo sé que ahora tenés hasta libreta de conducir también. ustedes no saben todavía, nos queda un cortecito y ya venimos porque nos vamos a subir al coche. ¿Sí? Al menos lo vamos a mostrar el coche. Sí, ir a mostrar. Muy bien. Ya venimos. Bueno, Severa, en la despedida queremos preguntarle, porque sabemos que ha tenido una suerte muy linda, que ahora tiene una silla eléctrica, un ciclomotor, no sé cómo se llama eso, que le ha permitido y le ha cambiado la vida. Sí. ¿Cómo llegó eso a usted, Severa? ¿Cómo llegó esto a mí? Esto el año pasado, en la fiesta de Ortiz, a mí me entregaron un sillón eléctrico. Ajá. Pero era grandísimo, grandísimo, y no pude con él. Era pesadísimo para manejarlo. Y un día sonó el teléfono, atiendo, y era Ortiz. Y me dice, Severita, porque me dice Severita. Claro. Dice, compré el autito que a usted le gustaba, dice, para usted. Él se quedó preocupado, entonces, por el motivo. Se quedó preocupado. Claro, importante eso, ¿no? Se quedó, sí, él, porque él me dijo, el primero me había dicho, si usted no va a andar en esa silla, es muy grande para usted. Yo voy a buscar a ver si le puedo conseguir algo más. Y le apareció eso y lo compró sin avisarme, sin nada. Cuando me avisó, ya lo había comprado. Pero a Ortiz le digo, no me ayento yo con las sillas esas, deje esas sillas quietas. No, me dice que mañana vosotros se lo llevo. Y cuando yo quise acordar, apareció con él acá, lloviendo. Bueno, sígame contando, y es esto que tenemos acá, sí, ¿no? Sí, es eso que tenemos ahí. Es precioso de manejar, pues no se puede decir otra cosa. Precioso. Este sí, en este yo lo he visto pecable por la ruta, se lo ¿no? tengo porque Ortiz lo compró con la plata de él, patámelo a mí, pa. Este no salió de la fiesta de Ortiz ni nada, salió de la plata de él. Claro, él le quedó preocupado por lo que justamente había pasado, ¿no? Sí, sí, que la otra yo no la iba a poder manejar y yo salí un día y me cansó. Este es un lujo. Sí, sí. Tiene canastitos para llevar las partituras cuando va a actuar y para hacerlo mandado, muy cómodo. Y el manejo es sencillo, es como una moto, ¿no? Es una moto.
es una moto. ¿Le dura unas cuantas horas la batería, sí, para sí, ir? Sí, 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 es muy, muy económica. Por ahora me ha salido muy económica la batería. He andado varias veces y no se han descargado. Ajá. Yo no las dejo tampoco descargar, vio. Dice que duran un año, pero que tienen garantía por un año las baterías, pero que duran hasta un año y medio, que es el problema que tienen. Yo, claro, las baterías pero son caras. Además, son divinos para andar. Además, sí, es precioso. Para manejarlo, es precioso. Así que ahora puedo ir a los bailes. Tiene luces y tiene. Todavía no he ido con él a los bailes. Ahora va a los bailes Renacer. Todavía no he ido. Bueno, fui a una fiesta, pero de día. Sí, sí, claro. Que fuimos con el guitarrero. ¿El uno? Sí, fuimos con el guitarrero. Bueno, muy bien. Pero además no he ido a bailes, no he ido todavía. Bueno, Severa, queremos agradecerle mucho el tiempo porque indudablemente estas historias sencillas son de mucho corazón y estamos en esto justamente contando la gente común que habita en una ciudad. Usted ya se entiende cómo funciona esto. Sí, sí. Los que hacemos el día a día en la ciudad y no podíamos dejarla pasar. Le quiero agradecer porque el que me mandó acá fue el amigo suyo, el contador de cuentos. Ah, sí, contador de cuentos. El Danielo, vamos a nombrarlo, sí, con el nombre. Sí, sí, fue el que me dio la idea, digo, pero cómo no, tienes razón, ahí estuvimos. Así que muchísimas gracias por este tiempo y a seguir haciendo la artesanía, ya la filmamos, tenemos toda la información ahí. Y a seguir viviendo la vida, principalmente. ¿Sí? Vamos. Y cantando bien también. Y me lo tira de la oreja el chiquilín de la guitarra. ¿Por? ¿Y por qué si él se hace, entiende? Usted tiene más derecho a tirar la oreja. Muchas gracias. Bueno, me les oigo. Hemos llegado a una tarde linda, hemos pasado ahora con Severa. ¿La señora cómo es su nombre? Marina Vergara. Marina Vergara. Y el amigo Walter Moreira, que lo conocemos de otra época y se ha prestado para esto. Muchísimas gracias por estos minutos que tuvimos por acá con Severa, con Marina y con Walter. Y bárbaro, excelente. Muy buena la música, muy buena. Nos vemos en próximas noticias, próximas historias de InfoIdeas para ustedes en cualquier parte del mundo. InfoIdeas TV continúa registrando todo lo que pasa y difundiéndolo al mundo. Un trabajo serio y profesional que llega a todos los rincones de Varela y la zona para mostrar, en imágenes de alta definición, todos los eventos y actividades. InfoIdeas TV, ahora con más canales de difusión. Los viernes a la hora 20 en Plaza Canal de 33 y los sábados a la hora 9 en Vivo Cable Color de la ciudad de Minas. Llegamos hasta el Baby Full acá a compartir con los más chiquititos esta nota muy diferente que acabamos de ver justamente con los chiquitos que pusieron las letras Feliz Mamá. Y estamos justamente con Caetano por acá que nos va a acompañar. Muchas gracias, Caetano, por estas ideas que a veces muchos lo dicen, que son chiquititos, pero a veces queda guardado, ¿no? Y sí, no, la idea de nosotros, yo soy un poco loco en mi idea, como siempre digo, pero es fomentar que la gente acompañe, que venga al baile, porque no es solo competencia, ¿verdad? Hoy nos quedamos muy tristes porque de gremio se presentó solo un niño, y eso a nosotros realmente nos queda triste, ¿verdad? Porque a veces dice que los adultos son peceros, nosotros, yo vengo, pito, y voy a cobrar exactamente lo mismo que no vengan, pero mi idea no es esa. Mi idea es que los niños vengan, se diviertan, que la gente acompañe también. Y queremos dejar un mensaje a nuestras madres en el día de mañana, como mañana no hay full, ¿verdad? Hacemos de cuenta que es domingo, y bueno, dejamos un mensaje, un feliz día con los chiquitos, ¿verdad? Que eso realmente está bueno. Y es como hablamos siempre, mil veces, que hay que dar una base desde chiquitito, ¿no? Y indudablemente a veces eso cuesta que alguien entienda, pero bueno, ya se hizo y estuvo bien. Sí, vos te cuenta que hoy en día lamentablemente estamos siempre
diciendo y sabiendo que es así, que se han perdido muchos valores, muchas cosas que se van perdiendo. Y bueno, esto es la idea, es fomentar valores, este compromiso con la gente en cierta parte, porque digo, mi hijo juega, ¿qué nos cuesta a veces venir 5 minutos? Porque al niño no le interesa que gane o pierda, le interesa que los padres lo vengan a ver, ¿verdad? Este, uno que tiene la suerte de tener a mi hija que le gusta el fútbol, juega al fútbol, hoy nomás está yendo a la ciudad de Aiguá y yo he decidido no viajar para venir acá. Entonces son cosas difíciles a veces, pero esto nos gusta y bueno, y vamos arriba, vamos a darle con todo mientras que podamos. Muy bien, muchas gracias Gaetano por este momentito lindo que les diste a los chiquitos, y está la familia allí en la tribuna también, así que indudablemente todo esto acompañó el día lindo, que justamente para toda la mamá, feliz día. Sí, también me sumo al saludo tuyo, a toda la madre, sea un gran día. Madres que siempre están apoyando en todo, ¿verdad? La parte social que yo hago también es muy importante, que la gente nos está apoyando. Este, les sea un gran día a todas las madres. Y bueno, agradecerte a ti que siempre están todas las actividades. Muchas gracias, Gaetano. A ti. Bueno, culminamos este pequeño espacio por acá que se dio en el baby fútbol con los chiquitos, que ahora los vamos a mostrar un poquitito para que vean cómo están disfrutando de este momento. Pero qué lindo es cuando tenemos tantos mensajes que hemos recibido con esto de haber cambiado un poco la cara, tener un espacio propio para grabar, para recibir las visitas también. Estamos agradecidos. Hay muchos vecinos, viste que hay muchos vecinos que dijeron, yo quiero ir con la institución a visitarlos. Sí. Está bueno que la gente entienda que se puede, que la tecnología hoy es online, es internet. Hay otros medios, no tenemos nada contra ellos, pero esto es así, es internet. Y han entendido los vecinos acá, muchísimos amigos también que colaboran, porque esto es difícil de hacerlo y llevarlo adelante, con este trabajo que hacemos. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes que están detrás de los canales de TV, TV Cable, Plaza Canal 4 de 33, con toda su cadena a través de Canal 8, y Vivo Cable Color también con su cadena que tiene diferentes lugares del departamento de La Valleja. Muchísimas gracias por permitirnos llegar con este material que vamos semana a semana, camarita por medio, registrando y buscando con los micrófonos para que ustedes vean algo que pasa acá en el norte de La Valleja. Muchísimas gracias. Nos vamos, Fernando. Nos vamos. Con ganas de volver. Siempre con ganas de volver. Si ustedes permiten, estamos el fin de semana que viene. Que tengan una buena semana, que disfruten muchísimo. Comuníquense, debajo quedan los números de comunicación y nuestros medios también de las redes sociales, que puedan entendernos y conocernos. Hasta pronto. Ah, me olvidaba. Los uruguayos.